Así tengo que te voy como el cordero. ¿Sí? Todavía fantasea un poco más. ¿Estás mirando el fueguito, mamita? No, está apagando, ¿no? Oh, Paulina, mire, está apagando su fuego aquí. Vamos, bajito. Mamá, mamita, traiga más. Por lo que usted me cuenta, don Evarito, estas son cosas de los antiguos, de los que se quedan atrapados y se llenan de rencor. Ay, Paulinita, busque azúcar, mamita, acá y matás usted. ¿Tiene azúcar, don Evarito? Busque, mamita, por ahí, de a ver. Pasan muchas cosas malas por estos tiempos, don Cruz. Mucha gente se amarga por demás de hambre. Venga, venga, venga. Mejor siéntese aquí. Hay que tranquilizarse y así usted no va a poder. ¿Se ha metido contigo alguna vez? Los viejos, digo. ¿Se han cabreado con vos? También, don Evaristo, también. Mucho tiempo anduve loca de los ojos. Alocada de los ojos anduve tanto tiempo. ¿No es cierto, Paulinita? No sea crédula, mujer. ¿No ve que está asustando a la chica? Gracias, mamita. Gracias. ¡Alta, mamita! ¡Ay, qué me hago! ¡Ay, mamita, traiga, mamita, trápito! ¡Ay, eso! ¡Ay, está limpio! ¡Ay, mamita! ¡Caliente la da, pe! Es que a los antiguos no les gustan estas peloteras, don Cruz. ¿Cuánto tiempo vivimos así? ¿Cuántos años vivimos intranquilos? Soy ordenado de más arriba, pues. ¿Por qué no paras ya? Qué bonita que es la Pushka. ¿Eres su mamá? Paulín. Soy respetuosa, mamita. No se pregunta.
Pase, siéntese ahí. Haga el pecho, mamita. Qué feo está sin la mamita. Sí. Un chonguito. Igual que la Victorina, ¿qué no? ¿Qué va a hacer cuando se le encuentre? ¿No ha escuchado en la noche antes de irse a dormir? ¿Antes de acostarse como un ruido a hueso? ¿No ha escuchado de los muertos que asustan por los caminos? ¿Y pa qué me van a andar jodiendo a mí los viejos de antes? ¿Eh? Si yo no voy a andar jodiendo. Y esta pelea, pues. Mucha sangre. Siempre morimos nosotros. De aquí. ¡Vos! Nosotros no somos como ella. Es mi deber de soldado. Para eso soy el que manda. Tengo mucha responsabilidad. ¿Para qué voy a ser soldado si no hay pelea? Pelear. Pelear es otra cosa. Por lo de uno. ¿Para qué quiere tanta tierra uno solo? ¿Y vos? ¿Qué ganás con esto? ¿Qué te va a pintar de blanco rico para pelear para ello? No. Usted no entiende. Ya no somos como los de antes. Ahora somos como los patroncitos. Bien distintos. El pueblo. ¿De dónde? ¿De quién viene esta maldición? Todos sabían tener sus ovejitas, su de antes, Chiva, Llamita. Estos corazones resistirán con la fuerza que nos dan los abuelos de antes. Que nos han dejado todo. A la Pacha le ofreceremos nuestros cuerpos luchando, no dormidos y distraídos. Nadie nos ha dicho cuando hemos nacido que esto iba a ser justo. Nosotros nos imaginamos la vida mejor de lo que es. Van a morir. Se han peleado los blancos entre ellos también. Dice que lo han bajado al Sánchez de Bustamante, los señoritos pestosos. Bien que se juntan para darnos palo y para darle órdenes a los milicos traidores, como el Evaristo. Siervo ajeno, hereje,
se cree blanco. La Casimira nos asegura con su yuyo que duerma profundo para que trajinemos en su rancho. Ya le vamos a dar. Asustado está. Se le desfiguró la cara. Cree que los antiguos le dan su merecido. Ya le vamos a dar. Antiguo de ahora tendrá para pensar. Miren cómo lo han dejado, como animales, pobrecito. ¿Con qué necesidad? Luisita, Luisa, Luisa, no se vaya, Luisa. Venga, que hay que terminar. Venga, que hay que terminar, Luisa. Ay, mamita. Ay, mamita. Pobre don, ¿y dónde habrá venido? Qué muerte inútil. ¿Qué habla, Luisa? Te mataron a todo. ¿Quién de mierda? ¿Nosotros? Son salvajes, pues. Soldado Terenjo Flores, presente mi cabo, a lo que ordene. Mire, doñita, cargue este fusil. Hemos conseguido, vea. No. Yo me llevo mejor con la onda. Vos usa ese. Estita, ¿ve? Esta sí. ¿Y estita, doña Victorina? Mire, vea, practiquemos, pues. Vamos. Cerquita. A ver. ¡Ahí está, mamita! ¡La mejorado, mija! Estoy practicando, pues. El cura predica en contra. Quiere que nos entreguemos. ¿Cómo?
diablo. Es injusto si nos pone a Dios en contra. Ese Dios sabrá lo que le conviene. Pero ahora es distinto, doñita. Mire. Mire todos los fusiles que tenemos. Están igualitos que esos mal paridos ahora. Pero no, soncito. ¿No ves que somos poquitos? Ellos son mucha gente. Y tienen mucho fusil. Se nos acabó el agua. Ahora vamos a traer. Vamos, Santos. Vamos a tener que traerle un poco de agua para la Lorenza. ¿En este sitio le da traña a Lorenza? Vaya, sí. Vamos a pasarlo a degolladero a todo. Ni las crías van a quedar. Estas tierras no son para ellos. Ni esta huasca nomás. Quiero ir de acá, teléfono. ¿Crees que venga? Primo. ¡Alguien viene! ¡Ocupe su sitio! Jugábamos mucho.
Qué linda. Fresquita el agua. Refresquese, pues, primero. Que mucho hemos trajinado. Vamos a morir todita. Seremos cruces sin dueño. Si no es mañana, será otro día, pues. ¿Pero por qué no pueden compartir? Si hay tanta tierra. Deje de pensar en los patrones que hacen parir billetes. Sirven pa' pleito. Además, huelen a podrido. Descansemos, pues. ¿Ña Vitorina? ¿Usted extraña a su mamita? De lo que te venís a acordar ahora. Tantos años. Chiquita era. Estábamos con el rebaño. Y los milicos mierdosos se han llevado todas las ovejitas. Nada teníamos ya. De noche íbamos por atrás del campamento. Y cuando los milicos tiraban las tripas, los menuditos, nosotras recogíamos para comer. Hasta que la han visto a mi mamá. A mí no. Un solo tiro. Y mi mamá ya no me ha hablado más. Sí, parece que bulleran ahí abajo. Una no sabe si las piedras le hablan o es la cabeza de uno que se revuelve mirándola. Se extraña. Se extraña. Después igual tenés que crecer, aprender. Ser grande, independiente. Ponernos en la fila que nos corresponde. ¿Qué fila nos corresponde? A mí me ha tocado ser la primera para que tanta cría quede al resguardo. ¿Y los podremos resguardar de todo esto? Por lo menos que sepan que están detrás. Y que voy a llevar la batalla con toda mi fuerza. Don Evaristo, ¿a quién mamá le manda estas cositas? Sí. Son pa' ofrenda, dice, pa' su muertito. Ah. Pa' que lo proteja. Gracias, digo a la mamá. Siempre tan amable. No hay día que no me mande algo. Que sopita, que chicha, que un poco de guiso. Vaya, vaya, que van a hacer. Molesta esa mujer. Que no me falte nada, San Santiaguito. Protégeme de todo mal. Ay, mamita, no me dejes solo. Thank you.
No. Que se vaya, efecto. Vamos, ponelo ahí. Antes que se despierte, vamos. Antes que se vaya, efecto. Vamos. Antes que se despierte, vamos. Ahora sí que no va a pasar nada. No hay alma que se resista a esta chaya, pues. ¿Qué han dicho, che? ¿Quién es el Dionisio? ¿Qué ha pasado?
han apresado a la Victorina. Ya que le has hecho a la Victorina, ¿por qué no se dejan de molestar de una vez? Tomá, arréglatela solo. Yo no ayudo a los traidores. ¿Vos qué crees? ¿Qué crees? ¿Que vas a recibir premio? ¡Ni acá no te van a dar! ¡Ni acá! El escupe de los patrones. ¡Eso vas a recibir vos! ¡Todo se paga! ¡Casimira! 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 ¡Qué mierda! En su casa, uno es ordenado, es esclavo. Lo que te dicen es, no hay que andar macaneando, pues. Hay que cumplir las órdenes y listo. No sé, ustedes vean, pero yo, una defiende lo que es de uno, su tierra, el lugar donde nacido. ¿O dónde nació vos? De aquí soy. Uy, se nota. Pero dejo en paz a los patrones. Hay que cumplir las órdenes. Colaborar y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Ahora vienen muchas autoridades políticas a clasificar, a decirnos qué hacer. Antes no era así acá, era distinto. Todos sabían tener su hacienda, sus animales. Porque la colaboración entre ellos era otra cosa. No vos estás juntando armas para atacar, vos, ¿no? Alto. Son los indios que nos han seguido. Abuelo, que están ahí, están callados, no sé por qué. A lo mejor nos quieren decir algo. O tal vez sea... Ahí están... está la bruja queriendo asustar. ¡Ay! ¡Qué chupi! ¿A quiénes quieren ustedes hacer caso, ah? Te reí. Que les cuenten quiénes eran sus abuelos. Triste es dejar tu pago y largarte a tierra ajena. Qué triste es dejar tu pago y largarte a tierra ajena. Llevándote en el alma como cerrito de arena.
llevándote llena el alma como cerrito de arena. A luchar, mi compañera, contra esos sucios. ¡Que te calles, te he dicho! ¡Vilte, qué ha hecho! ¡Contra estos brutos! ¡Alto, Vilte! Era lastimada que causa enoja. Nosotros no tenemos órdenes de pegar. ¿A qué se meten cosas de hombre y a Viterina? ¿Quién ha golpeado a esta mujer? Doña Vitorina, ¿qué quiere hacer? Si usted se ha criado sola, como yo, sin la mamita, ¿para qué se pone a molestar a los patrones? ¿Eh? No. ¡Cuerpo a tierra todo!
Con todos han venido por la india putaza esta. ¡Silencio, viste! ¡Al suelo todo! ¿Quiénes atacan? ¡No sabemos! ¡Hostia, machorra! ¡Va a morir! ¡Hasta que no la matemos no nos dejan en paz! ¡Mierda, que sos peor que el infierno, vos! ¡No vas a freñar a Victorina! ¡Ah, no, macho! ¡Pega! ¡Pega! ¡Mierda! ¡Yo esclavo! ¡Tilo esa mujer, mierda! La fuerza no te va a ser mejor que yo. Soldado Santiago Vilte. Chota y lana. Quieto, soldado, ¿eh? Nosotros te hemos enseñado lo que es la colaboración. Esta gente de aquí. Se ve que algo has aprendido. De siervo ajeno.